nombre es Francisco Chavira Martínez. Yo también soy autodefensa. Todos somos autodefensas. Todos somos Mireles. El día de hoy estamos aquí en el Senado en un acto de resistencia civil pacífica, en busca y luchando por la libertad de Mireles, porque todos somos Mireles. La injusticia que hoy vive el doctor Mireles la hemos vivido los luchadores sociales en el país, en el mundo. Es un acto de represión de la incompetencia y de la ineptitud y del miedo que le tiene el gobierno a quienes alzamos la voz. Compañero Mario Segura en Tamaulipas fue secuestrado, es un periodista, porque es un periodista que dice la verdad. Le tiene miedo el gobierno en Tamaulipas a Mario Segura. Hoy está exiliado acá en el DF. Tu servidor, Francisco Chavira Martínez, yo fui exiliado por realizar protestas y denunciar la ineptitud y la incompetencia del gobierno en Tamaulipas. Fui encarcelado 8 meses, 17 días. Hoy, el compañero Mireles, por traer un arma peligrosa, que es una pierna de pollo, le inventaron que era un cuerno de chivo y que traían esa pierna, traía droga. Hoy está encarcelado. Estos actos de represión nosotros los rechazamos y estamos en apoyo por la libertad de los autodefensas y del doctor Mireles, quienes fueron encarcelados porque no le estorban, son una piedra en el zapato, el doctor Mireles y los autodefensas de quienes patrocinaron las campañas en Michoacán. Es decir, los patrocinadores de las campañas, que son el narco, la delincuencia organizada, los secuestradores, quienes les pagan y son quienes pagan las campañas y patrocinan las campañas políticas, no solamente en Michoacán, en Tamaulipas, en Nuevo León y en el país, que se ha convertido en una práctica ya hasta normal, ¿sí? Y después hasta los hacen empresarios, a los delincuentes, después resulta que hasta son miembros de clubes de renombre internacional, y a los civiles nos fabrican, inventan delitos, como hoy lo estamos viendo y viviendo con el doctor Mireles. Por eso, compañeros, hacemos un llamado a todas las organizaciones en México, a las organizaciones internacionales, a que nos unamos, a que alcemos la voz y a que tomemos los consulados, las embajadas de México en las diferentes partes de México, a que alcemos la voz y exijamos todos juntos la libertad del doctor Mireles y de todos los autodefensas, porque todos somos Mireles, porque todos somos autodefensas.